Presidente, un día donde la región de Murcia pierde a uno de sus murcianos más ilustres y de los que hace región, ¿no? Por el cariño que se le tenía. Pues sí, es uno de los embajadores de la región de Murcia, una de las personas más queridas por el millón y medio de murcianos. 2018 fue medalla de oro de la región de Murcia y además, en fin, haciendo toda justicia a lo que él había ofrecido a la región, no ya solo a representar una de nuestras facetas culturales y de nuestras tradiciones más importantes, ¿verdad?, de la identidad de la región de Murcia, sino también las ganas de vivir, la ilusión, esa esperanza que transmitía cada vez que hablabas con él, esa forma de ver la vida, ¿no? Yo creo que es una figura irreparable en la región de Murcia. Lo hablábamos el alcalde de Totana, el alcalde de Aledo, estábamos hablando sobre esto, va a ser irreemplazable. A todos nos tiene que quedar la satisfacción en este momento tan triste de que en vida, yo creo que la región de Murcia, las instituciones y los representantes públicos le transmitimos y le demostramos lo importante que era para esta región y lo que lo queríamos y lo apreciábamos. Y desde luego creo que ahora pues lo que tiene que invadirnos es el recuerdo del tío Juan Rita, el recuerdo de ese ilustre murciano sonriendo, cantando a sus trozos y en fin, y cantándole a la vida. Presidente, estamos en directo en Murcia con esta, muy buenas tardes alcalde. Todos los murcianos, todos los que hemos tenido el contacto con el tío Juan Rita, tenemos una memoria especial, algún acontecimiento. ¿Cuál destacaría usted? Bueno, para mí fue muy especial cuando tuve la oportunidad de concederle como presidente de la región de Murcia esa medalla de oro de la región de Murcia. Hubo dos momentos. Cuando se lo comuniqué que vino a San Esteban y a mi despacho, y allí me hizo un pequeño trogo que guardo el vídeo con mucho cariño. Y el otro fue en el momento, en el Día de la Región, ese 9 de junio de 2018, que se homenajeaba a más instituciones y a más personas de toda la región, cuando se le entregó la medalla de oro al tío Juan Rita y cantó algunos trobos, pues tendría 106 años, ¿no?, en 2018. Todo el auditorio, creo recordar que era un teatro en Alcantarilla, si no me equivoco, todos en pie, aplaudiendo, emocionándose, varios minutos en pie, desde luego reconociendo la figura del tío Juan Rita. Creo que fue de lo más emotivo que pude vivir con él. Ha tenido muchos reconocimientos en vida, yo creo que se lleva el cariño de todos los murcianos. No sé si la comunidad, igual es pronto, pero seguramente se hará algún tipo de homenaje. Sí, por supuesto. Bueno, el mayor homenaje, la mayor distinción que concede la comunidad autónoma de la región de Murcia, se lo dimos en vida, que es esa medalla de oro de la región de Murcia. Pero por supuesto que vamos a hacer, vamos a mantenerlo en nuestro recuerdo. Y esperemos que cuando pueda pasar esta situación en la que los eventos están más restringidos y en el que hay que garantizar todas las medidas de seguridad por la pandemia, podamos hacerle también un reconocimiento póstumo como los que le hicimos en vida. Seguramente, alcalde, muy buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Totana perdió a uno de los vecinos más ilustres. Sí, el vecino yo creo que se llama Totana, de Aledo también. Y es una persona universal, creo que es patrimonio de todos. La circunstancia de que haya vivido en Totana y vaya a ser enterrado en Totana, pues es una circunstancia, ¿no?, que a nosotros nos enorgullece. Y sinceramente, a pesar de que es una ley de vida, que ha, de alguna forma, el tío Juan ha desafiado a la ley natural, ese recuerdo y ese legado, en todos los sentidos, el legado folclórico, el legado de una persona que ha ahondado en la cultura tradicional de nuestro pueblo, de nuestra región, acompaña también de que se nos va una muy buena persona, una persona que ha dado ejemplo con su trayectoria, ese ejemplo de una persona legendaria e irrepetible. Usted ha vivido muchos momentos con él en su casa, el último cumpleaños lo pasamos juntos, ¿con qué se quedaría usted? Pues yo me quedaría con el momento en que le dije, tío Juan, ¿le puedo dar un beso para felicitarle el cumpleaños? Y se quitó el sombrero y nos dimos un abrazo y nos dimos un beso. Es la última vez que hablé con él, pero también en ese beso yo veía a una gran persona, una representación del pueblo, de las personas que han dado su ejemplo y han dado su vida para que hoy este pueblo y esta región sea lo que es. Las banderas de... Bueno, muchísimas gracias, Fernando López Miras, presidente. Muchísimas gracias, alcalde, por sus palabras. Son palabras, presidente, pues, de recuerdo. Una última cuestión. No sé, el mensaje que le ha dicho a los familiares que ha entrado a ver antes de atender a los medios. Sí, bueno, por supuesto, acompañarles en el sentimiento.
transmitirles el pésame en nombre del Gobierno de la Región de Murcia, del 1,5 millón de murcianos, como no puede ser de otra manera, y hemos aprovechado también para recordar su larga vida, esos 108 años, pero lo que transmitía y cómo hasta el final estuvo viviéndola como él quiso, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, y lo que se dice en estos casos, y es más verdad que nunca, que todos firmaríamos llegar a la edad que llegó el tío Juan Rita y cómo llegó, ¿verdad?